Vamos a comenzar el recorrido que ya teníamos anunciado por los lugares significativos en la vida de Antonio Alatorre aquí en Autlán, que ya dijimos que fue una vida breve aquí, pero muy, muy importante en su formación de su personalidad. Vamos a comenzar aquí, no porque este templo tuviera mucha relación con Antonio, que fuera asiduo, asistente o algo. Visitamos este lugar primero porque es el núcleo del pueblo de Autlán, como lo conocemos ahora. Autlán es una ciudad prehispánica, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando llegan los españoles en 1525, ya la describen como una ciudad. Ya había una ciudad aquí, pero no en este punto específico, sino a unos 7 kilómetros al sureste. Era el asentamiento prehispánico y otros barrios que formaban parte también de Autlán, hacia el norte, por el barrio de las Montañas y Ayutita. Aquí en este lugar, lo importante es que se asentaron los frailes franciscanos en 1543 para atender espiritualmente o darles doctrina a los indígenas de Autlán. Se pusieron en un punto más o menos intermedio entre los distintos barrios. Aquí construyeron su convento y su templo, que no es exactamente este que vemos ahora. Este tiene menos de 150 años, que se remodeló, se reconstruyó, pero sí es el mismo lugar. Y el pórtico pues es de 1743, según la inscripción que tiene ahí. Bueno, es el lugar donde se asentaron, donde comenzó el pueblo español. Y otro elemento importante, es así relacionado con Antonio, es que en el atrio de lo que fue este templo, de lo que es el templo, que es esta calle y esa cuadrita donde está el SAT, era el cementerio de Autlán hasta 1831. Y por aquí en algún lugar quedó sepultado Marcos de Monroy, el brujo de Autlán. Murió en 1706, antes de que llegara por él la Inquisición, ya estaba después de que lo condenaran. Murió en paz con la iglesia, con todos los rituales de la muerte en esos momentos. Y por lo tanto, según Dante Medina, Autlán es el único pueblo que tiene un brujo en el cielo. Porque el brujo de Autlán murió con todas las de la ley, quedó sepultado en sagrado y nunca fue castigado, digamos, por sus muchos delitos que nos narra don Antonio. Bien, por eso comenzamos aquí, porque aquí está el brujo, que es el personaje que Antonio nos dio a conocer gracias a su libro. Y ahora vamos a continuar con unos puntos que sí tienen relación directa con la vida de Antonio. Este edificio, así como estaba, se construyó por 1979. Pero aquí lo interesante es que en esta misma esquina estuvo la tienda del gran número 8. Aquella de la boa que nos platicó a usted ayer, donde se vendía aquel chocolate famoso que hacía don Gumersindo Alatorre. Pues era la tienda del papá de Antonio Alatorre. Antes de ser banco, aquí estuvo la terminal de autobuses. Los camiones entraban hasta aquí para bajar y subir pasaje en lugar de hacerlo en la orilla. Y atravesaban el pueblo para ir a la costa. La tienda cerró por los años 20, 26, 28 más o menos. Supongo que fue cuando ya comenzaron los problemas financieros para la familia. Pero bueno, es otra historia. El caso es que aquí fue esa tienda tan famosa. Eran de esas tiendas grandes que tenían surtido muy, muy amplio, en que incluso venían aquí a surtirse de pueblos cercanos, de los ranchos de la sierra, de la costa, venían a llevar para su gasto de la semana o del mes a las tiendas grandes de Autlán, y esta era una de ellas, junto con el Estanco, junto con algunas otras tiendas grandes y bien surtidas. Pues eso es lo que queríamos ver aquí, la antigua sede del gran número 8. Aquí comenzó, podemos decir, su carrera académica, su formación académica, don Antonio Alatorre, de quien ya hemos dicho que es pues, de los intelectuales mexicanos más respetados. Aquí en esta finca habría comenzado su formación, nada menos, a los 4 años. Según la entrevista que le dio a Jan Meyer, que ya refirió ayer don Miguel, la de Egohistorias, refiere que a los 4 años entró a la primaria, pues fue esta primaria. Aquí la directora era la maestra María Mares, que también tuvo una influencia muy grande en la vida de don Antonio. Era quien llevaba la disciplina, el orden,
y la currícula de esta escuela. Aquí se enseñaba lo básico de una primaria, como lo sabemos ahora, a leer, a escribir, a contar, pero también se aprendían muchas otras cosas que sabemos gracias a don Antonio. Se enseñaban cuestiones de astronomía, de física, de incluso de observación del clima. Había una cooperativa que manejaban los propios alumnos, de manera que tenían también ahí una formación en la práctica, en cuestiones de negocios, aprendían cosas de derecho, de teneduría de libros. En fin, era una formación mucho más completa de lo que es ahora la primaria. Se entiende en cierta forma porque cuando terminaban de estudiar aquí, en Autlán y la región no había ya otra opción. Quien pudiera seguir formándose tenía que salir a Colima o a Guadalajara, pero quienes no podían, que eran la gran mayoría, pues se quedaban con lo que habían aprendido aquí. Supongo que por eso era tan completa la enseñanza en este tipo de escuelas. Aquí volvió don Antonio por los años 90 finales. Según yo no estuve presente, pero según nos cuentan algunas personas que estuvieron ahí, pues fue un impacto grande en su emocional para él volver a su antigua escuela. Quienes estuvieron ahí pues entraron junto con él y les platicó dónde estaba cada una de las aulas, qué maestra daba clases en cada una de ellas, etc. Pues ahí está, esta es la primaria donde comenzó sus estudios don Antonio Alatorre. La casa de don Antonio Alatorre, la casa de la familia de Antonio Alatorre, que es esta esquina, hasta donde está el portón, me parece, son como cuatro casas ahora, que se distinguen por el distinto color, pero antes era una sola casa. Aquí vemos la puerta principal, más grande todavía, y esas casas solían tener al extremo un portón, que es por donde se ingresaba directamente al corral. La gente que tenía animales o algo, pues utilizaba ese portón para eso precisamente. Y muchas casas así lo conservan. Aquella cochera podría ser ese portón, no estoy seguro. Y esta, pues la entrada principal, que es un poco mayor. Es la casa que tantos recuerdos dejó en Antonio y que los dejó escritos en diferentes lugares. Quienes están leyendo La Migraña, que tiene varios recuerdos en su casa, aquella experiencia que narra cuando se queda mirando hacia el infinito, hacia el cielo, recuerda varios elementos de la casa, ¿no? Las tejas jaspeadas de líquen, la pila, unas plantas que tenían ahí, el árbol de plátanos, todo eso estuvo en este lugar. Y también recuerda otros elementos, otras ocasiones, en entrevistas como esta de Ego Historias también, recuerda momentos que vivió aquí en su casa, el episodio aquel del sable ocurrió aquí en la casa de don Antonio. Aquí fue donde aventó ese sable a la letrina, al pozo aquel que tenían. En fin, este es el lugar donde nace también Antonio Alatorre. Aquí pues es el lugar de origen de ese personaje tan importante. Es un lugar que en otras circunstancias quizás podría ser lugar de visita para personas que lo estuvieran estudiando a don Antonio Alatorre o algo. Es un lugar que podría ser hasta considerado de peregrinaje, de venir a conocer, a tomarse fotos en el lugar donde nació esa persona. Ahorita nos van a dejar entrar, me parece, a la parte del centro, al que fue el corral de la casa. En eso andamos con Marta, no sé si ya estemos listos. Bueno, en lo que regresa Marta les platico. Aquí enfrente es otra construcción moderna, como pueden ver, reciente, pero en ese lugar estuvo la casa de María Mares. Sí, fueron vecinos. Y también a la maestra María Mares la recuerda don Antonio muy bien. Recuerda que la visitaba, pasaba las tardes a veces en casa de la maestra. La maestra le prestaba libros. Era cariñosa con él, se sentía como con su familia, como en su propia casa. Y fue, como les dije ayer, parte de su formación, ese contacto con los libros, con la palabra escrita, con el conocimiento, la posibilidad de encontrar conocimiento, aunque no fuera dentro de un aula,
todo eso lo encontró en su propia casa también, pero también teniendo la cercanía aquí, cruzando la calle, una calle no tan transitada como lo es ahora, mucho más segura, pues ahí lo encontró en casa de la maestra María Marín. Pues aquí estuvo en algún momento el niño Antonio a la torre hace 90, 100 años. Era, según él recuerda, pues era retraído, estaba como, no sé, opacado de alguna manera por sus hermanos mayores que eran muy activos y tal. No sé, me lo imagino por aquí, debajo de algún árbol, en alguna sombra por aquí, a lo mejor leyendo, a lo mejor con alguno de esos viajes como el que describe en la migraña, con aquella actividad cerebral tan fuerte, ¿no? En algún rincón de esta casa. Bueno, estamos ahora en el Jardín de las Montañas. ¿Se acuerdan que al principio les decía que posiblemente la calle de Borbón sea la más antigua de Autlán, porque acá había un hospital de indios con su capilla? Bueno, el hospital de indios y su capilla estaban ahí, donde está el templo, desde el siglo XVI. Desde entonces aquí hay templo y hay hospital, en este espacio público. Era uno de los barrios que componían el Autlán prehispánico, que era el de Sinacantepec, o Cerro de los Murciélagos, por aquí estaba, por eso aquí hicieron el hospital de indios. En este hospital, bueno, este hospital moderno ya se inauguró en 1950, se construyó en la gubernatura de Marcelino García Barragán, que era de aquí de la región, fue de las cosas que dejó materiales, pero ya había hospital desde antes y capilla. Bueno, aquí el jardín y su templo son el núcleo, el centro neurálgico del barrio de las montañas, que es de los barrios antiguos y mayores, más grandes de Autlán, y su zona de influencia, digamos, incluía la casa de Antonio Latorre. Doña Sara Chávez, según me han platicado personas ancianas de aquí del barrio, era de las personas activas en todas las cuestiones sociales y religiosas del templo. Había grupos de teatro particulares, digamos, no impulsados por alguna instancia gubernamental, como suele ocurrir ahora, sino particulares, que montaban sus propias obras de teatro y tenían su director y todo. Y la señora Sara, según me han platicado, era de las personas que les proporcionaban obras, libretos, que tenían en su casa para que los montaran por su cuenta, ¿no? Entonces, pues, era participante también activa de la cuestión religiosa antes de que aquí fuera parroquia. Ahora es parroquia desde 1962, pero entonces era dependiente de la parroquia del centro que ya visitamos. Es este, el Jardín de las Montañas, era el núcleo social del barrio, que incluía desde luego a los Alatorre. Aquí debió haber pasado también, por lo menos venir a misa los domingos, que lo traía su familia. Debió haber estado aquí en este espacio muchas veces. Muchos elementos no están como entonces. Ese kiosco es un pegoste reciente. Estas jardineras también son recientes, pero está aquella pila de piedra, que esa sí tiene muchos años. Debió haberla conocido Antonio, junto con el templo. El templo, como lo vemos ahora, también es relativamente reciente. Tiene como 150 años de la última remodelación. Así como está, tendrá unos 150 años. También debió conocerlo don Antonio. No recuerdo que lo mencione en alguna memoria o en alguna entrevista, ni el templo ni el jardín, pero sin duda fueron parte de su vida, por esa característica de ser el centro social del barrio. Y pues bueno, con eso terminamos el recorrido. Muchas gracias. Poesía es una doncella inmaculada y ajena a nacionalismos. Suele pensarse que la lengua es negocio del lingüista, tal como los dientes son negocio del dentista. Y no es así. La lengua es negocio de todo el mundo.
Así en todo caso es como yo me siento y vivo feliz en mi oficio y de mi oficio. No tener muchos lectores sino pocos puede ser muy ventajoso. No hacer muchos libros, pero publicar cuanto se me antoje en revistas especializadas, las que no se ven en los kioscos, es para mí una bendición. Entre mis estudios orfaninos hay dos que sirven bien para ejemplificar las cosas que se me antoja hacer, esas que traigo en la cabeza y que un buen día cuajan y quieren salir de ella y me obligan a sentarme ante la Olivetti para ponerlas por escrito y lanzarlas luego como botellas al mar hacia unas playas distantes, borrosas, que son mis hipotéticos.